Sí, la verdad es que desde que Jesús Oliva cogió el equipo, pues el equipo le ha dado mucho orden, le ha dado mucho sentido. Sí que tiene muchas cosas positivas y mucho trabajo bien hecho de su anterior entrenadora, de Andrea Esteban, que creo que realizó un trabajo bastante bueno y al final, pues bueno, Jesús le ha dado su sello de identidad, le ha dado mucho más equilibrio en las transiciones, porque es un equipo que quizás sea el equipo que mejor transita de esta liga, y a partir de ahí, pues lógicamente, al no recibir goles en esas contras que recibían, pues lógicamente el equipo, sus resultados se han transformado en resultados muy positivos, y de ahí pues que esté en la parte alta de la clasificación. Nosotros sabemos qué tipo de partido es allí, un partido que vamos a tener que tener mucha concentración, que vamos a tener que defender muy bien, porque tiene jugadoras arriba muy determinantes, como es Maca, como es Asun, como es Ana Marco, y al final, bueno, pues creemos que si hacemos y somos capaces de defender bien, pues lógicamente vamos a tener nuestras opciones, porque tenemos gente rápida arriba, tenemos gente que viene, que nosotros también somos un equipo que sabe transitar bien, y en un campo pues, bueno, tan grande como es el Puchades, con un césped que me dicen que está en unas perfectas condiciones, pues creo que también vamos a tener nuestras opciones, pero lo que tenemos que tener muy claro es que todo pasa por tener una buena línea defensiva, por defender muy bien, y a partir de ahí, a medida que vaya pasando el partido, ir creciendo poquito a poco. Sí, nosotros creo que en campos grandes nos beneficia esa velocidad que tenemos. Tenemos velocidad con Astrid, tenemos velocidad con Marina, tenemos velocidad con Jade, tenemos velocidad con Chacha, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Pero como ya te digo, va a ser muy importante, pues sobre todo, pues mejorar donde quizás estamos pecando, que es en esa falta de concentración, en no recibir goles en los primeros minutos, en no conceder errores y en saber, pues bueno, en qué zona es la que tenemos que generar o crear y en qué zona es la que no tenemos que asumir riesgos. Si somos capaces de definir bien esas zonas, pues yo creo que no solamente vamos a competir como estamos haciendo la mayor parte de los partidos este año, sino que también pues, vamos a traernos un resultado positivo que tanta falta nos hace. Sí, bueno, al final Clara se va a quedar con el filial, va a descansar, y Gary, como dices, con 5 amarillas descansa esta semana. El tema de Carmen pues es un tema que es un tema delicado, un tema que bueno, que hay semanas que tiene la espalda más inflamada, semanas que la tiene menos. Vamos a ver cómo llega al domingo y finalmente qué decisión tomamos. La vamos a convocar y finalmente pues vamos a ver en qué circunstancias se encuentra, porque es verdad que en fase ofensiva pues nos está aportando mucho. De hecho, es la goleadora de las 2 últimas jornadas, pero también a veces pues en fase defensiva pues le está costando un poquito debido a esas molestias que lleva en la espalda de ya mucho tiempo. Mañana vamos a hacer nuestro último entrenamiento, como suele ser habitual, nuestro último entrenamiento antes del partido, y a las 4 de la tarde viajaremos a Valencia. Es un viaje más corto, creo que llegaremos aproximadamente 6:30 por ahí. Descansaremos para por la mañana tener una buena activación y que las jugadoras el domingo por la tarde pues estén en las mejores condiciones. Para nosotros es un partido importante, como están siendo todos, y estamos seguros de que si hacemos las cosas muy bien y somos capaces de corregir esas faltas de concentración que en momentos muy puntuales estamos teniendo, pues estamos seguros de que estamos capacitados para sacar algo positivo de Valencia.